Bueno, y allá vamos con la parte 2 de este juego y vamos a ver cómo continúa la historia. Hay emails de Onoka y Hinata. Estaré esperándote en el muelle. Te daré una paliza si no vienes, dice Onoka. Y Hinata dice, ven a la base secreta, estaré esperándote. El muelle está hacia el este, la base secreta está hacia el oeste. ¿A dónde debería ir? Bueno, eso ya lo tengo decidido más o menos del inicio del juego. Así que voy a encontrarme con Onoka. Vamos, vamos a la cita, tengo una nueva cita. Vamos con la amada Onoka. A ver qué pasa en esta ocasión. Ahí vemos que vamos llegando. Otra vez estamos con la vista del faro, del cielo, el océano y todo de fondo. Así que es ideal para una cita media romanticona. Oh, así que viniste. Yatarou, di algo gracioso. No dice nada nuestro personaje. No te quedes sentado ahí, en silencio. Di algo. Ah. Oh, mira aquí. Tómalas. ¿A qué te refieres con qué son? Son galletas. ¿Quiere decir que no recuerdas? Solía hacerlas para ti todo el tiempo. ¿Cómo las has olvidado, idiota? Me tomé la molestia de hacerlas, así que no dejes que se desperdicien. La hiciste para mí, tenemos dos opciones nuevamente. Las hiciste para mí o te gusto. Y te gusto me parece que sería muy invasivo, muy de golpe. Así que vamos a hacer... ¿Las hiciste para mí? Vamos a elegir esa opción. Ah, no, no es como si fuesen para ti o algo. Son para tu madre, sí, ella siempre me estaba ayudando y cosas así. Así que asegúrate de dárselas, ¿ok? Ah, diablos. No lo malinterpretes, ¿ok? Solo son una muestra de mi agradecimiento. Bueno, me iré yendo entonces. Te veo mañana. Bueno, otra cita media perdida, pero no hay problema. Vamos de a poco, no tenemos ningún apuro. Vamos a ver qué sucede con esta chica y esperemos que salga bien, aunque conociendo estos juegos, como decía en el video anterior, posiblemente el final sea que se muere y nos mata y explota el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Es de noche. Hoy fue muy divertido. ¿Qué tipo de día será mañana? Cerré tranquilamente mis ojos mientras pensaba en eso. Cambiamos de día, ahora estamos en el tercer día. No sé en cuántos días se divide esta historia. Espero que sean unos cuantos porque cuando vale la pena, por ahí te da un poco de cosa terminarlo rápido. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Es por la mañana. Un nuevo email ha llegado. Es de Hinata. Esperando en el parque. Vayamos todos juntos a algún lugar. Parece que llego... Hace 30 minutos, debería apurarme a ir al parque. Otra vez pasó lo que había pasado antes, que se había quedado dormido el personaje. Aparentemente es eso. Vamos a grabarlo, pero vamos a hacerlo... Le ponemos que sí, en otro archivo, vamos a elegir el 2. Así continuamos un orden. Vamos a salir a ver a nuestras amigas. Vamos, vamos, vamos... Ahí están. A ver de qué están hablando y hacia dónde nos vamos a dirigir. Buenos días, Yatarou. Buenas, llega tarde otra vez. ¿A qué nos invitarás hoy? Dale un respiro, Onoka. Yo pagaré por todo hoy. Eres demasiado santa, Hinata. Muy bien, no importa, no quiero que pagues por mí. Perdón. No te preocupes, no hay nada por lo que disculparse. Oh, no, ok. De cualquier forma, Hinata dijo que quería ir a un salón de juegos. Si hay alguno por aquí, estoy segura de que debe estar en la estación. Por supuesto, tú vienes, ¿verdad?
iré, más vale. Si no, vamos a terminar el juego, se va a dormir otra vez y así llegamos al final. Desde luego que vienes, ahora vamos. Allá vamos. Así que vamos a un salón de juegos, vamos a ver. Espero que esté el Pac-Man. Ando con ganas de jugar al Pac-Man. O al Tetris. O alguno de esos. Que no sé en otros lugares, pero son los que se encuentran en los, en las salas recreativas. En este país, por lo general, juegos más viejos que no sé qué, pero bueno, siguen estando. Omitir para tomar una decisión. No sé por qué. Vamos a poner no omitir. No sé a qué se refiere en realidad. Llegamos. Este lugar es enorme. Sí. Pero no es tan grande comparado con el que hay en Tokio. ¿De verdad? ¡Wow! Tokio es genial. Nunca estuve allí. Y yo tampoco. Entonces, ¿qué querías hacer aquí? No tengo una cámara, así que esto. ¿Una cabina fotográfica? ¡Wow! Eso me pone nostálgica. Mira lo tecnológica que son ahora. Sí, hasta puedes dibujar en ella, con una lapicera. Hagámoslo juntos. Hace mucho tiempo que no podemos estar juntos, de esta forma. Ok. Es algo embarazoso, pero tomémonos algunas fotos como recuerdo. Y ahí estamos en el medio de las dos chicas. Muy bien, aquí tienes. Onoka, esta es tuya. Oh, sí, olvidé que había que despegarlos. Gracias. Y aquí hay una para ti, Yatarou. Gracias, o no la quiero. Una decisión, creo yo, que bastante absurda. Vamos a poner gracias. No hay problema. Jeje, ahora todos tenemos una. Esta es mi primera foto con los tres juntos. Eso la hace muy valiosa. Gracias, Hinata. Ufufu. Otra vez volvió el ufufu. Por nada. ¿Ah? Es tan tierno. No sé a qué se refiere. Hay una máquina de peluches con un conejo de peluche adentro. Lo quiero, pero parece difícil de obtener. Sí, lo es. Déjame intentar. Prácticamente son imposibles. Cuando era chico había intentado alguna que otra vez en esas máquinas y nunca sacas nada. El gancho tiene menos agarre que no sé qué. Pero bueno, es un engaño bastante, bastante importante el de esos juegos. Alguno debe haber sacado algo, no digo que no, pero... ¡Oh! No, no puedo. La garra mecánica es demasiado débil para levantarlo. Déjame intentarlo, dice Hinata. A ver si ella sí pudo. No. Vamos a tener que intentarlo nosotros, creo. No creo que podamos conseguirlo. Parece que será bastante duro sacarlo de allí. Yatarou, inténtalo también. Ok, pero tú lo pagas, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Buena suerte, Yatarou. Esta vez, yo le eché una mano. Seguramente lo vamos a sacar. Y si es lo que estoy pensando y no deja elegir a quién se lo vamos a dar, vamos a estar realmente jodidos. ¡Asombroso! ¿Cómo lo hiciste? ¡Wow! Eres todo un personaje. Estoy impresionada. Tenemos el conejito. Genial. ¿Ahora qué? Bueno, esta era la opción que no quería llegar, a la que no quería llegar en realidad. Porque, si vamos al caso, Hinata vio el conejito y ella lo quiere. Pero yo se lo regalaría
a Onoka. Y quedártelo para ti es medio tacaño, sería de la parte del personaje. Así que la verdad que estoy en un problema bastante importante. Lo lógico que sería que se lo dé a Hinata, porque como les decía, ella lo quería desde un principio, pero el tema es que si lo hago, posiblemente se desvíe la trayectoria del juego hacia la historia de Hinata, y yo no quiero eso justamente, así que bueno, quedaría mal con un personaje que está creado por un programador, ¿no? No es nada demasiado grave, pero son decisiones medio difíciles. Vamos a dárselo a Nosca, ya fue. Oh, no mataron. Se supone que Cenicienta tiene un final feliz, ¿cierto? Bueno, ¿qué fue eso? Ah, pensé que ya había terminado. ¿Eh? ¿Para mí? Este tipo de cosas no van conmigo. Dáselo a Hinata. ¿Qué? ¿Qué pasa con esa mirada? Bueno, este tipo de cosas no suceden todos los días, así que supongo que lo acepto. No es que esté feliz ni nada, ni un poquito. Se hace un poco como la difícil, que no quiere saber nada con nosotros. Tal vez sea verdad, tal vez no lo sé. Pero ya era la decisión que tomé desde un principio. Así que vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Vamos a sobreescribir. Vamos a grabar en el archivo 3. Así con esa decisión en un futuro, si quiero sacar otro de los finales, lo voy a poder hacer. Hay emails de Onoka y Hinata. Esperando en el muelle. Nuestro lugar de siempre, ok. Nos dice Hinata. Así que no nos queda otra que ir a buscar a Onoka. Vamos a encontrarnos nuevamente con ella y ver qué es lo que sucede. Hacia allí vamos. Llegamos a esta nueva cita. ¡Oh! Shatarou, ¿viniste? ¿Parece distraída o qué sucede? Vamos a poner qué sucede. ¿A qué te refieres? No me sucede nada. ¿Estás diciendo que tenemos... no, que tengo algún problema? Idiota. No hay nada molestándome. Yo no me estoy preocupando por nada. ¡Hey! Estuve pensando en decirte esto desde hace bastante tiempo. ¿Quieres saber, verdad? ¿Por qué solía ir a tu casa a jugar todos los días? La verdad es que... me gustaba tu madre. No, vamos a ver qué dice. Realmente no iba porque quería hablar con tu madre. Solo quería estar contigo otra vez. Quería hablar contigo otra vez. ¿Sorprendido? Vamos a ponerle que sí. Por supuesto, ha pasado tanto tiempo después de todo. Te amo, en verdad lo hago, tanto que duele. Desde que éramos pequeños, tú fuiste el único chico que me importó. Está bien, tú no necesitas darme una respuesta ahora. Esperaré. Esperaré por ti. Bueno, buenas noches. Bueno, ya sabemos los sentimientos de Onoka. Es de noche. ¿Hice lo correcto? Elegir una de las dos sería... como restregárselo en la cara a la otra. Pero elegí a una. Aun cuando no hay segundas oportunidades en la vida, escogí a una.
Ahora, sin importar lo que suceda al final, estoy seguro de que nosotros tres no podemos seguir juntos. Nuestros días preciados, la gente, la vida diaria. ¿Qué tipo de día será mañana? Cerré tranquilamente los ojos mientras pensaba en eso. Cenicienta. Aunque era más hermosa, más amable, más preciosa y más alegre que cualquier otra persona, eso nunca le hizo ningún bien. Sus hermanas la hacían trabajar duro todos los días. No podía ir al baile, no podía conocer a su príncipe. Todo lo que podía hacer era limpiar. Una princesa cubierta de cenizas. Hinata, espera. Cenicienta tiene un final feliz, ¿verdad? Dice Hinata. Yo soy la princesa. Se supone que debo tener un final feliz, ¿verdad? Esto no es justo. Me trajeron a esta ciudad sucia, muy lejos de mi príncipe. Todo por culpa de mis padres. Tengo que ser la mejor estudiante, tengo que ser una chica buena. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que la gente se enoje conmigo? ¿Por qué no quiero ser maltratada? Tengo que estudiar duro todos los días. Vivo cada día con miedo. Yo voy a escaparme de todo esto e iré a ver a mi príncipe. No quiero esperar más, dice Hinata. Así que ese fue el motivo entonces por el que volvió a la ciudad de ella para verse con Yatarou. Soy una mala persona, dice Onoka. Aun cuando sé cómo se siente Hinata, yo me pregunto por qué Yatarou me dio el peluche. ¿Es porque le avergonzaba demasiado dárselo a Hinata? No. Pero al fin me lo dio a mí. Él me miró por primera vez. No. Esto es malo. No puedo salir con la persona que me gusta si eso significa traicionar a mi mejor amiga. Simplemente no puedo hacerlo. Quiero decir, Hinata es mi mejor amiga. Ella es importante para mí. Si hay momentos en los que sentí que la odiaba un poco, de alguna forma, somos rivales, pero... ¡Ah! ¿Qué debería hacer? Idiota. ¿Qué te parece si solo eres honesta contigo misma? ¿Quién dijo eso? Soy yo. ¿Mi reflejo en el agua está hablando? ¿Quién eres? Soy yo, por supuesto. Pero olvídate de mí, ¿eres idiota? Los amigos no sirven para nada, así que cállate y solo toma Yatarou de una vez. Se ve que tiene una doble personalidad este personaje. Elegimos a la chiflada de las dos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosa que sucede. Cállate, déjame sola. Eres realmente estúpida. ¿No lo entiendes? Hinata estaba esperando que pierdas, ¿sabes? Ella pretendía ser tu amiga mientras te advertía que te alejaras. ¿Recuerdas cómo ella quería que tú la apoyaras? No me digas que no notaste eso. ¡Cállate! Vamos, deja de intentarlo tanto. Date un respiro de una vez por todas. Tú sabías cuánto amaba Hinata a Yatarou. Y aún así Yatarou te eligió a ti. Ah. Él me eligió. Es verdad, deberías alegrarte por eso. Los sentimientos que guardaste dolorosamente por tanto tiempo, al fin lo alcanzaron. Es verdad. Estoy segura de que quiero a Yatarou mucho, más de lo que Hinata lo quiere. Así que... Y ahora viene la parte en que nos mata y mata a todo el mundo. Cuarto día.
día medio sangriento, se ve. O se le corrió la tinta, no sé qué pasó. ¡Hey! ¿Seguro que está bien con esto? Está bien, y sí, mis padres salieron hoy. No sé a qué se refiere. Vamos a ponerle... vamos a dejar, está bien. Bueno, acá, ya veo. Aún así, nosotros dos estamos estando solos. No es que me moleste, pero... invité a Onoka a mi casa. No le dije nada a Hinata. Mis padres no están, así que somos solo nosotros dos. El clima se sentía bien, así que empujé delicadamente a Onoka a la cama. Delicadamente le metí un tacle. Parece que tenía una desesperación. No dice nada Onoka, quedó resentida con el golpe del tacle. ¡Ey, estúpido! ¿Qué crees que estás? ¡Contrólate! ¿Acaso quiere morir? ¿Sabes que te gusta? ¿O te estás haciendo la difícil? ¿Sabes que te gusta? ¿O te estás haciendo la difícil? La segunda opción se me hace media mal. Que diga algo así. Bueno, vamos a elegir la primera entonces. De ninguna manera. No es eso, solo que... solo tengo un poco de vergüenza. Es todo. Quitar su camisola. Camisola. Una camisa sola. Y quitar su falda. Tenemos dos opciones. Vamos a arrancar de una manera... un poco más, ¿cómo decirlo? Ordenada. Vamos por partes. ¿Qué? Bueno, perdón por tenerlas en blanco. Estás jugando conmigo, ¿verdad? Pervertido. Ah, diablos, ¿por qué me miras así? Si vas a hacerlo, entonces hazlo de una vez. Quitamos su falda, ahora lo que queda. Esto es vergonzoso. La verdad es que... esta es mi primera vez haciendo este tipo de cosas. ¿Qué debería hacer? ¿Está bien? ¿O no tienes que hacer nada? No sé muy bien a lo que se está refiriendo, pero... supongo que no tienes que hacer nada. Vamos a encargarnos nosotros, o el personaje en esta ocasión. Chatarou. Sé gentil, ¿de acuerdo? Te moleré algo a golpes si no lo haces. Bueno, tenemos que seguir desnudando al personaje, por los vistos. No sabía que tenía escenas de desnudez. Igualmente va un poco rápido, un poco avanzado. Faltaron los besos, algunos besos en la oreja tal vez, por el cuello, algunas caricias. Medio desesperado el personaje este. Quiere pasar directo a la acción. Que no está mal, pero lo ideal sería lo otro, si quieren hacer las cosas bien. Pero bueno, vamos a elegir quitar su sostén. No mató. Ah, la mierda. Tenía unos cuchillos por boobies, para no decir tetas. Y apareció Hinata y nos mató. O me mató a mí, al personaje principal, mejor dicho. ¿Qué sucedió? Tarou. Vamos.
Yatarou. Levántate, Yatarou. ¿Ah? Al fin despiertas. Buen día. Estaba haciendo mucho ruido mientras dormía. ¿Acaso estaba teniendo una pesadilla? ¿O estabas teniendo un sueño sucio? Después de todo, mira eso. Eres un calentón. ¿Está en la habitación? Pensé que estaba en un auto o algo así. ¿Por qué estás en mi habitación? Vamos a preguntarle. ¿Intentas hacerte el tonto? Prometiste que tendríamos una cita hoy. Tardabas tanto en aparecer que vine a buscarte. Es de mañana, ¿eh? Así es. ¿Todas esas cosas sucedidas hasta ahora fueron solo un sueño? ¿Fue solo una larga, larga pesadilla? Hinata nunca se transfirió de escuela. Ella seguía aquí, y todos nos estábamos divirtiendo pasando nuestros días de verano juntos. Le hablé a Hinata sobre mis sentimientos por ella. Estábamos saliendo. De hecho, creo que probablemente el destino me llevó a estar con Hinata. Así que... sí, esta es la realidad. ¡Hey, Yatarou! ¿Qué tal un beso de buenos días? ¿Dónde está Onoka? ¿O algo no está bien? Yo creo que no debe haber sido un sueño. Supongo yo que todo lo que pasó es verdad. Y creo que ha aniquilado a Onoka. ¿Dijiste algo? Yatarou, ¿te gusta Onoka? Oh, por favor, debe ser alguna clase de ilusión. Tú eres mi príncipe. No hay manera de que te guste Onoka. Bueno, no era solamente la otra, la chiflada, esta también está bastante loca, parece. Después de todo, hicimos esa promesa cuando éramos niños. Por eso ahora... ahora ya nadie se va a meter en nuestro camino. Ufufu, así que Yatarou, ¿podrías mantener tus ojos en mí y solo en mí? Hinata acercó su cara a la mía. El momento en que nuestros labios se encontraron, eché un vistazo. Detrás de Hinata estaba... Onoka estar muerta. Guau. Es un... ¿cómo se dice? Yatarou, ¿vas a huir? Yo había despertado por completo. La realidad se abrió camino en mi mente, deshaciendo la ilusión construida por mi negación. Escapé de allí tan velozmente como pude. Debía alejarme lo más rápido posible. Ufufu. Ah, no, esta vez es ufu, sin ufufu. ¿Así que vas a correr? ¡Hostia puta! ¡A correr se ha dicho! Ah, bueno, sacó un sable. Esta es de la pesada, esta de las yakuzas. Hinata venía tras mí, con alguna clase de espada. Si me alcanza, estaré acabado, estoy seguro. ¿Esto es la realidad? Algo muy malo está sucediendo. Todo lo que puedo hacer ahora es seguir corriendo. En el momento en que mis piernas dejen de moverse, estaré muerto. Seguí corriendo. Eso es. Vino a mí tan repentinamente que estuve ligeramente confundido. Todo este tiempo en realidad estuve con... Onoka. Hey, Yatarou, veamos quién de los dos puede correr más rápido. Perseguirte es divertido. Es tan divertido. Hey, ¿puedes escucharme?
escapando de la casa, corriendo por las calles, corriendo por el bosque hasta un valle. Por alguna razón parecía que estaba siendo atraído hacia áreas cada vez más deshabitadas. Aun cuando yo corría tan rápido como podía y jadeando frenéticamente, completamente sin aliento, la respiración de Hinata era totalmente normal. Me pregunté la razón de eso, pero no tenía tiempo para... Bueno, si estaba en la ciudad, no sé para qué se va a ir corriendo al bosque. Lo lógico sería que llame a alguna puerta o algo, o enfrentarla y sacarle el cuchillo, o va a la espada, o no sé, hacer algo mejor. Pero los personajes de estos juegos son medio tontos en ese sentido. Tropecé patéticamente con mí mismo y caí. Chatarou, te atrapé. Y ahora no te dejaré escapar. Quería huir, pero mis piernas no podían moverse un centímetro más. Acobardado y tembloroso, no podía siquiera ponerme de pie. Ufufu, insistía con el ufufu. Bienvenido al baile, Yatarou. ¿Aún intentas correr? Creo que probablemente deberías rendirte. Será malo para ambos si sigue intentándolo. No te preocupes, me aseguraré de llevarte de nuevo a casa antes de que el reloj marque las 12. Así que, solo por esta ocasión especial, haré que no puedas escapar más. Primero, tu pie derecho. ¡Wow! Justo como esperaba, de una espada tan afilada. Ahora es turno de tu pie izquierdo. ¡Oh! Esto es mi espada favorita. La llamo Masamune Cham. Espero que se lleven bien. Estaba tirada en casa, así que pensé en tomarla para autoprotección. Creí que tal vez sería una espada falsa, pero supongo que después de todo era real. ¡Wow! Creo que mi familia podría ser increíble. ¿No es una katana? Siempre vi que las katanas son súper filosas, y supongo que era verdad. ¡Oh! Eso es. Se me acaba de ocurrir algo genial. ¡Hey, Yatarou! ¿Sabías que una persona puede vivir sin brazos y sin piernas? Intentémoslo. No te preocupes, no hay nada que temer. Una vez que hayas perdido tus brazos y piernas, Hinata hará todo por ti. Ok, aquí voy. Oh, no puedo cortarlo bien, porque hay algo duro interponiéndose. Bueno, no sé a qué se refiere, pero los pies ya se los cortó, así que... no sé. Oh, claro, es hueso. Eso es todo, solo hueso. Qué gracioso, ufufufufufufu. ¿Qué? ¿Esta chica de apariencia angelical y dulce está haciendo algo como esto? Me pregunto por qué todo terminó de esta forma. Ufu. Al final, Yatarou, una vez que esto acabe, tú solo vas a tirarme a la basura. Oh, lo sé. Puedo ver a través de ti. Por supuesto que lo sé. He estado observándote todo este tiempo. Es verdad. Esto es bastante irracional, ¿cierto? Pero tú eres quien hizo la elección. Y en serio deberías haberme escogido, Yatarou. Vamos. Deberías haberme dado el conejo de peluche a mí. En realidad, conociendo los otros juegos que he jugado de este Charon, calculo yo que si elegíamos al otro personaje, o sea, si elegíamos a esta, mejor dicho, a Hinata, la chiflada esta, como vieron el otro personaje, cuando hablaba con ella misma tenía doble personalidad, que se hablaba con el reflejo en el agua, así que supuestamente creo yo que hubiese sido más o menos lo mismo, hubiésemos terminado en un final terrible también, nos hubiese matado a nosotros o a Hinata,
la otra chica. Así que no creo que haya sido algo bueno. Lo bueno, posiblemente un final verdadero. Esto estoy especulando nada más. No lo conozco al juego en sí. Pero posiblemente un final verdadero podría llegar a darse si nos quedamos con el conejo de peluche. Pero lo que pasaría si es un caso así, el final verdadero, algunos yo que nos quedaríamos solos. O no sé, tendría que verlo. Pero es una especulación mía. Vamos a ver si se cumple en otro video, cuando llegue a sacar otro de los finales. En cambio, se lo diste a Onoka. Eso significa que tú tienes la culpa. Sí, creo que es tu culpa. Oh, sí. Volvamos a comenzar desde el principio. ¿Sabes de qué hablo, verdad? Este mundo es solo una ilusión. Es ficción. Puedes resetearlo cuantas veces quieras. ¿Cierto? Así que antes de que el hechizo se deshaga, mi príncipe, al final, Cenicienta obtiene su final feliz. Se queda junto a su príncipe para siempre. Ufufu. Jajajajaja. Ahora muere y vuelve a empezar. Final verdadero 2, la oscuridad de Cenicienta. Pero yo quería quedarme con Onoka. Me jodieron. Así que esto es el adiós, Yatarou. ¿También te entristece mi partida? Gracias. ¿Casarnos? No, todavía estamos en primaria. Creo que es muy pronto para eso. Jeje, aún así, me alegra escuchar eso, Yatarou. Te amo. Es una promesa, ¿de acuerdo? No lo olvides. Así que nos vemos. Te veré de nuevo algún día. Cuídate. Fue un sueño nostálgico. ¿Por qué? ¿Por qué estoy recordando algo como esto justo ahora? Lo siento, Hinata. Lo siento. Bueno, Yatarou pide perdón mientras la otra lo está cortando en pedacitos. Me parece que no entiende muy bien quién es el malo en la historia. Bueno, ahí llegamos al gran final. El final 2 ya lo tenemos hecho. Calculo yo que iré sacando los otros finales. Dejé la grabación justo o antes, creo, de la decisión del peluchito. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Espero que les haya gustado este gameplay. Y el juego, la verdad que me parece bastante interesante, pero como siempre me parece que lo arruinan un poco con los finales malos. De vez en cuando algún final bueno no vendría nada mal. Pero bueno, estos son bastante pesimistas los programadores de estos juegos. Así que vamos a mantenerlo como algo interesante, digámosle así. Igualmente para finales más lindos tenemos algunos finales como ser de Clannad, por ejemplo. Ese me gustó, el de Kotomi. Así que estos juegos son la contrapartida de ese. Bueno, espero que les haya gustado. Como les decía, si se quieren suscribir o dejar un comentario, desde ya muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video, que no sé cuál será. Pero tarde o temprano voy a hacer también los otros finales de este juego, ya que quiero sacarme la duda, aunque me lo veo venir como va a ser todo, ¿no? Pero bueno, hasta luego, gente, y que anden bien.